Buenas noches, amigos, el placer del encuentro aquí en Viva el Deporte nuevamente con todos ustedes a través de Canal 9, de Rocha Cable Color, del 9 Digital, de todos los cables que nos retransmiten. El agradecimiento por estar junto a nosotros como siempre todos los viernes a las 9 de la noche, con muchas novedades, con el debut del Rocha Fútbol Club, ya esperando la actividad del fin de semana. Vamos a tener, como siempre hacemos, el resumen semanal con las diferentes actividades que se dan aquí en nuestra capital y también a nivel nacional, por supuesto. Tenemos mucho material. Vamos a comenzar, como siempre hacemos, con el show de goles del fútbol uruguayo, con la novedad, no, porque realmente cuando Diego Forlán llegó al fútbol uruguayo todos teníamos la expectativa de que ofreciera espectáculo, y lo está haciendo en este caso con una linda jugada que fue muy destacada en la semana, con uno de los goles que convirtió Peñarol gracias precisamente a su talento frente a Liverpool, en lo más destacado. El partido también que Sudamérica le gana bien a Nacional, con un destaque para lo que fue el rendimiento del Chato Arismendi, jugador, ex jugador del Rocha Fútbol Club. Vamos a comenzar de esta manera. ...17 goles en la décima etapa del torneo Apertura de Primera División. El viernes por la noche en el Supici, Plaza y Defensor empataron 0-0 en el Capurro. Rentistas ofició de local ante Danubio. El primer gol del partido fue para Gonzalo Barreto, 20 segundos del segundo tiempo, y se ponía en ventaja el equipo de Luis González. El propio Barreto la pelea en ofensiva, la recupera en ataque Danubio, y Graví pone el segundo y definitivo. Danubio 2, Rentistas 0. Fue victoria visitante también para Racing ante Villa Teresa. Villa Teresa que oficia de local en el Nasazzi. El primer gol del partido, el centro y el cabezazo del zaguero Ignacio Iturralde. 8 minutos del segundo tiempo y se ponía en ventaja Racing. Daniel Pereira recibe en el área chica y define ante la salida de Contreras. El empate parcial para Villa Teresa. Y en el minuto 46, Jean-Pierre Barrientos, cerca del punto penal, de pierna derecha, pone el segundo definitivo. Racing 2, Villa Teresa 1. Victoria local en Las Piedras. Fue para Juventud ante el Tanque. El único gol del partido, minuto 34. Aparecerá para definir con pierna derecha Maximiliano Lemos. Juventud 1, el Tanque 0. Fue empate a 1 en el Viera entre Wanderers y Fénix. El primer gol del encuentro llegará por parte del goleador del conjunto de Capurro. Maximiliano Pérez anotó su sexto gol en el torneo Apertura de Primera División. Llegará a definir de esta manera después de la pirueta de Cavallini. Por el segundo palo estaba el número 12, Pérez. Hasta ahí ganaba 1-0 el equipo de Rosario Martínez, pero en el minuto 37, el goleador que también llegó a su sexto gol, el de Wander, Kevin Ramírez, el gol del empate, Wanderers 1, Fénix 1, también fue 1-1 en el Trócoli. El resultado entre Cerro y River Plate, domingo por la mañana, y el capitán Richard Pellejero aprovecha esa pelota que peleó Ramos y de cara externa del pie derecho pone un golazo para Cerro. Hasta ahí ganaba el albiceleste el equipo de Acevedo 1-0. Y la última pelota del partido fue para el goleador Morro García, de chilena, su octavo gol en el campeonato, y el empate. River 1, Cerro 1. Fue derrota de Nacional jugando en el Parque Central ante Sudamérica otra vez. El equipo Buzón vence en la cancha de Nacional al conjunto tricolor. A los 20 minutos del primer tiempo, Gastón Colman va a recibir una asistencia magnífica de Arismendi. Se saca de encima a Conde y anota su quinto gol en el campeonato, el primero para Sudamérica. Iván Alonso de tiro penal, minuto 29, con el empate parcial para el conjunto tricolor. Y el propio Fernando Arismendi, en el minuto 37, colocará el segundo y definitivo. Sudamérica le gana a Nacional por 2-1 sobre la hora. Tuvo un penal Alonso, lo atajó Irazún. A pesar de esta derrota, Nacional mantiene la punta, ahora compartida con Peñarol, ya que el equipo aurinegro obtuvo un triunfo como visitante jugando en Belvedere.
Fue victoria de Peñarol ante Liverpool por 3-1. La pelota llega para Forlán, el remate, la contención de Bava. Y en el rebote, Marcelo Salayeta ponía en ventaja al conjunto de Pablo Javier Bengoechea. Minuto 17 de la primera parte. En el segundo tiempo ingresó Adrián Balboa, también Pezzolano. El centro es de Pezzolano y solo aparece para conectar de cabeza con el parietal izquierdo el delantero de Liverpool. Hasta ahí estaban 1-1. Gran jugada de Diego Forlán. Apila hombres. Levanta la cabeza, lo observa Aguiar, lo deja de cara al gol. Y Aguiar pone el segundo para el equipo aurinegro. Sobre el cierre del partido, habría tiempo para una emoción más en Belvedere. Una buena jugada de Albarracín. Y quien se proyecta y define, sacando su nombre de encima, es Aguirre Garay. Peñarol 3, Liverpool 1. Las posiciones en el torneo de apertura de Primera División. Nacional y Peñarol son los líderes con 22 puntos. Wanderers tiene 18. River Plate y Fénix, al igual que Cerro, 16. Defensor Racing Liverpool, 14. Plaza Colonia Sudamérica, 12. Danubio, El Tanque, Juventud, 11. Rentistas, 9. Villa Teresa, 5. En el descenso, los más comprometidos. Villa Teresa, 10. Plaza Colonia, 24. Liverpool, 28. Rentistas, 43. El Tanque, 47. La próxima actividad, fecha 11 por el torneo Apertura de Primera División. Sudamérica Wanderers, Fénix Plaza, Racing Nacional, Peñarol Villa Teresa, River Plate Rentistas, Defensor Juventud, Danubio Liverpool y El Tanque ante Cerro. Vamos a ir a la pausa, venimos enseguida con la actividad de la Segunda División Profesional. Escritorio Campelir con Ernesto José Lubirriel en 33 y Ribot de la ciudad de Rocha es la mejor garantía para su negocio agropecuario. Remates ferias, ventas por pantalla, negocios en el campo, ventas de lanas, tasaciones y arrendamientos. Sienta el martillo que vende más. Ernesto José Lubirriel, una palabra confiable para el productor. En Rocha, teléfonos 047-2200 y 099-68-2472. Campelir con Ernesto José Lubirriel en todo el departamento y en la pantalla más grande del Uruguay a través de la televisión. Bruber, cerramientos, carpintería de aluminio y vidriería, los espera para brindarle la mejor atención y el asesoramiento que usted busca en nuestro amplio taller. Fabricamos a su medida las más variadas líneas de aberturas de aluminio con la calidad y el precio que espera. Consulte también por pisos flotantes y la línea de productos Arquifuam para la construcción y decoración. Bruber los espera en La Valleja 155, teléfono 447-28363, celular 099-396-928. Visítenos en nuestra página web www.bruber.com.uy. Porque los momentos más felices de su vida debe guardarlos para que no queden solo en su memoria. Confía en profesionales de reconocida labor por más de 20 años. Video, filmación y fotografía de bodas, cumpleaños, casamientos y eventos especiales. Convertimos tu viejo video en DVD o pendrive. Tomamos fotos de tus videos y muchísimo más. Todo es posible llamando al 099-99-21-22. Fotografía profesional, books de fotos y más, mucho más. 099-99-21-22. Recuerde este número. 099-99-21-22. Repromax se renueva sus 24 años y ahora ofrece más comodidad en su nuevo local, donde como siempre le ofrece todo.
Lo mejor en computadoras, telefonía celular y accesorios en las mejores marcas y con la garantía ya reconocida. El servicio de plotter para copias y escaneos de planos para arquitectos, equipos de oficina, papelería y fotocopiadoras Kyocera, Sharp, Olivetti, Samsung y Xerox. Y también para los más chicos, la más variada línea en juguetería. Peluches, juegos didácticos, tecnología, todo está en Repromax. Todo está en 25 de mayo 113 y 115 o por el teléfono 4472-8890. En Dani Agrojardín, máquinas y herramientas. Representantes de marcas como Dowell, Echo, Ecus, Jones Red, Jin Daiwa, Maruyama, Nakaji. Toda la línea Oregon. Cadenas, espadas, piñones, accesorios, afilado de cadenas de motosierras. En repuestos, con la experiencia de conocer lo que usted precisa. El respaldo y la atención del Dani. En energías renovables, contamos con paneles solares, fotovoltaicos, reguladores de cargas, inversores de 12-220 voltios, baterías estacionarias de ciclo profundo en 12 voltios para vehículos marca BDU, electrificadores y insumos para su pastoreo rotativo, línea LACME, Cimarrón, Terco, Playrap, Gallagher, Dani Agrojardín, todo lo que precisa y mucho más. Ituzaingó y La Valleja, teléfono 4472-7944. En Abasto de Carnes y Carnicería El Bebe siempre le hemos brindado lo mejor. Por nuestros cortes, por calidad, experiencia, confianza, por precios y amable atención. Desde todos los barrios de la ciudad, los rochenses nos demuestran su preferencia. Con la clásica atención de Tito y El Bebe y con todo lo que ofrecemos, Carnicería El Bebe, Ángel María Rivero y 19 de abril, teléfono 447-2021. Atención, amnistía en Singer. Para que pase el invierno bien y mejor la primavera, a los clientes que presentan un atraso en sus pagos, amnistía en Singer. Presente un plan de pagos y será considerado. Recuerde, la deuda es mala para quien la debe. Amnistía en Singer, la tienda de tu preferencia. Señor productor, Agrocentro Rocha tiene todos los insumos agropecuarios más el asesoramiento técnico especializado con ingenieros y veterinarios a su disposición. Destacamos paquete sanitario para sus terneros, contando con descornadoras, señaladoras y todo lo necesario para la yerra. También tenemos postes y piques de curupay importados de Paraguay a muy buen precio. No se pierda esta oportunidad y todas para el agro en Agrocentro Rocha. Gente de Rocha trabajando nuestra tierra. Vamos a meter en la actividad de la segunda división profesional. Rocha debutó en San Carlos, lamentablemente con derrota. Vamos a ver el informe con las principales imágenes de lo sucedido. Vemos imágenes de lo que sucedió en la cancha de Atenas, en lo que fue la primera fecha del torneo de segunda división profesional. Allí está el equipo celeste posando en el ingreso al muy lindo estadio de Atenas, una cancha realmente espectacular. Como ahí la ven, un billar realmente preciosa la cancha de Atenas, una cancha rápida, inclusive estaba un poco húmeda, una cancha muy bonita. Allá también ven al fondo las nuevas obras que están iniciando también los dirigentes del club con la construcción de una nueva tribuna. Y la verdad que está quedando precioso un estadio de Atenas, que si acaso debe mejorar algo es en la estructura de los vestuarios, mejorar un poco los baños, pero en realidad en lo que tiene que ver al terreno de juego y a la estructura en las tribunas, ha mejorado notoriamente en lo que es la construcción del mismo estadio. Gran expectativa por lo que podía pasar en este partido, porque era el primer examen del equipo celeste exigente ante un equipo importante en la divisional. Hay que recordar que Atenas viene de jugar en la primera división. El equipo rochense formó con
José Carlos Cortaberría, el arquero, Maximiliano Prestes, Bruno Olivera, Rodrigo Sanguinetti y Pablo Lamique en zona defensiva, José Barreto, Diego Pérez, Javier Caicedo y Rodrigo Pérez en el medio, adelante Silvio Bosco Frontán y Federico Pereira. Aquí está el primer gol del partido a los 16 minutos por parte de Maximiliano Cigales. El partido fue arbitrado por Gustavo Tejera, acompañado desde las líneas por Marcelo Tejera y Ernesto Hartwig. Esto en lo que fue entonces el encuentro. Aquí vemos nuevamente el gol. Se le escapa en la marca allí a Rodrigo Sanguinetti, que no le metió el cuerpo y lo dejó dar vuelta. Y el delantero azulgrana convierte el primer gol, repetimos, a los 16 minutos. A los 41 vendría también por medio de Maximiliano Cigales, de tiro penal en este caso, el 2-0 con el cual se terminaba la primera parte. Rocha, que decíamos entonces, era una incógnita, apareció en el primer tiempo con muchos problemas, sobre todo en velocidad, en zona defensiva, con muy poco juego. No tuvo participación Bosco Frontán, creemos que es importante, y sobre todo se notó en la segunda parte cuando Bosco Frontán jugó un poco más retrasado como volante. Aquí vemos el gol, el penal digo, convertido por Bruno Olivera. Decíamos, problemas defensivos, sobre todo en velocidad. Por lo pronto luego en el segundo tiempo se mejoró algo. Rocha salió a buscar el partido, sobre todo tratando de empatarlo. Y metió a Atenas en su arco y el equipo azulgrana atacó bastante menos. Eso también hizo de que el equipo celeste no pasara tantas zozobras como en estos primeros 45 minutos. Pero el 2-0 nos hacía pensar en una posible goleada, porque Atenas estaba jugando bastante mejor que Rocha, armando fútbol, juego, con un fútbol rápido y muy eficiente. Vean ustedes, teníamos una diferencia de 2 goles en los primeros 41 minutos de juego. Así se fue el encuentro y luego, ahí sí Rocha reacciona para mejor al equipo. Hay variantes. Creemos que también el técnico rochense realizó las variantes en forma correcta y eso hizo de que el equipo se mostrara con otra postura. Y es ahí donde entonces decíamos Rocha recupera partido, recupera en el rendimiento, en la mitad de la cancha, la posesión de la pelota, con un Caicedo, aquí lo vemos exuberante, no solo en lo físico, también en lo físico, le salió todo al moreno colombiano. Aquí vemos el gol del descuento a los 70 por parte de Bruno Olivera, para poner en los minutos finales la gran incógnita, porque Rocha jugaba mejor, tenía posibilidades en el área de enfrente, el gran centro de Bosco Frontán, y allí el entrevero y la definición de Bruno Olivera para marcar entonces el descuento, un gol que le decíamos le permitió a Rocha inclinar un poco la balanza, si bien Atenas de contragolpe cuando el equipo celeste salió a buscar el empate tuvo alguna oportunidad, pero fue solo en un par de oportunidades que inquietó al arco de Cortaberry. Aquí vamos a ver la jugada final donde el Vasco va a buscar el cabezazo, cobra el árbitro falta y se liquida el partido. Un encuentro donde Rocha lamentablemente no pudo sumar. Ahora se vendrá el encuentro frente a Boston River a la hora 16 en el Estadio Doctor Mario Sobrero el próximo domingo con arbitraje de Javier Betancourt. Sí, sin duda estábamos contentos por el debut, contentos por lograr los 3 puntos y además por momentos el fútbol que pudieron lucir los chicos, la verdad que fue satisfactorio. Obviamente terminamos sufriendo innecesariamente, pero en líneas generales la verdad que se jugó muy bien. ¿El juego aéreo te preocupó? Sí, más que nada las faltas previas, ¿no? Las faltas en los costados, faltas innecesarias que podemos ver resuelto de otra manera. Y bueno, obviamente que preocupado por qué es lo que va a suceder con Odriozola. Veremos a ver cómo salen los estudios. Así que a partir de ahí vamos a tomar las medidas correspondientes.
¿Qué cosa vas a hacer hincapié en la semana? En el cierre del partido, tanto ofensivo como defensivo, tuvimos 3-4 contragolpes muy importantes que en los últimos 20 metros tomamos malas decisiones, decidimos mal el último pase y eso hace que genere confianza al rival cuando en definitiva si decidís bien y haces buena elaboración y buen final de jugada, se hubiera terminado faltando 10 minutos y hubiese terminado tranquilamente el partido. Al no lograrlo, sin duda que generás expectativa y generás ilusión, en este caso a Rocha, que empezó a empujar y con juego aéreo te empieza a complicar un partido totalmente tranquilo. ¿El domingo está confirmado un cerro largo? Veremos, creo que sí. Al menos la información que tengo yo es el domingo, 4:30. Tenemos toda una semana como para resolver algunas pequeñas cosas. Es más fácil desde la victoria trabajar y bueno, acá lo importante es que empezamos ganando. Teniendo a Leandro ya recuperado, o sea, habilitado, ¿juega? Sí, a ver, es una gran posibilidad. Obviamente que estamos todos con la expectativa, pero bueno, de a poquito empezar a desarrollar y a armar un equipo duro como para ir a traerme los 3 puntos de Melo. Más adelante vamos a tener el show de goles de segunda división sobre el final del programa. Vamos a ir a la pausa, venimos enseguida. Escritorio Campelir con Ernesto José Lubirriel en 33 y Ribot de la ciudad de Rocha es la mejor garantía para su negocio agropecuario. Remates ferias, ventas por pantalla, negocios en el campo, ventas de lanas, tasaciones y arrendamientos. Sienta el martillo que vende más. Ernesto José Lubirriel, una palabra confiable para el productor. En Rocha, teléfonos 047-2200 y 099-68-2472. Campelir con Ernesto José Lubirriel en todo el departamento y en la pantalla más grande del Uruguay a través de la televisión. Bruber, cerramientos, carpintería de aluminio y vidriería, los espera para brindarle la mejor atención y el asesoramiento que usted busca en nuestro amplio taller. Fabricamos a su medida las más variadas líneas de aberturas de aluminio con la calidad y el precio que espera. Consulte también por pisos flotantes y la línea de productos Arquifuam para la construcción y decoración. Bruber los espera en La Valleja 155, teléfono 447-28363, celular 099-396-928. Visítenos en nuestra página web www.bruber.com.uy. Porque los momentos más felices de su vida debe guardarlos para que no queden solo en su memoria. Confía en profesionales de reconocida labor por más de 20 años. Video, filmación y fotografía de bodas, cumpleaños, casamientos y eventos especiales. Convertimos tu viejo video en DVD o pendrive. Tomamos fotos de tus videos y muchísimo más. Todo es posible llamando al 099-99-21-22. Fotografía profesional, books de fotos y más, mucho más. 099-99-21-22. Recuerde este número. 099-99-21-22. Repromax se renueva sus 24 años y ahora ofrece más comodidad en su nuevo local, donde como siempre le ofrece todo. Lo mejor en computadoras, telefonía celular y accesorios en las mejores marcas y con la garantía ya reconocida. El servicio de plotter para copias y escaneos de planos para arquitectos, equipos de oficina, papelería y fotocopiadoras Kyocera, Sharp, Olivetti, Samsung y Xerox. Y también para los más chicos, la más variada línea en juguetería. Peluches, juegos didácticos, tecnología, todo está en Repromax. Todo está en 25 de mayo, 113 y 115 o por el teléfono 4472 890. Thank you.
Dani Agrojardín, máquinas y herramientas. Representantes de marcas como Dowell, Echo, Ecus, Jones Red, Jin Daiwa, Maruyama, Nakaji. Toda la línea Oregon, cadenas, espadas, piñones, accesorios, afilado de cadenas de motosierras. En repuestos, con la experiencia de conocer lo que usted precisa. El respaldo y la atención del Dani. En energías renovables, contamos con paneles solares, fotovoltaicos, reguladores de cargas, inversores de 12-220 voltios, baterías estacionarias de ciclo profundo en 12 voltios para vehículos marca BDU, electrificadores y insumos para su pastoreo rotativo, línea LACME, Cimarrón, Terco, Playrap, Gallagher, Dani Agrojardín, todo lo que precisa y mucho más. Ituzaingó y La Valleja, teléfono 4472-7944. En abasto de carnes y carnicería El Bebe, siempre le hemos brindado lo mejor. Por nuestros cortes, por calidad, experiencia, confianza, por precios y amable atención. Desde todos los barrios de la ciudad, los rochenses nos demuestran su preferencia. Con la clásica atención de Tito y El Bebe y con todo lo que ofrecemos, Carnicería El Bebe, Ángel María Rivero y 19 de abril, teléfono 447-2021. Atención, amnistía en Singer. Para que pase el invierno bien y mejor la primavera, a los clientes que presentan un atraso en sus pagos, amnistía en Singer. Presente un plan de pagos y será considerado. Recuerde, la deuda es mala para quien la debe. Amnistía en Singer, la tienda de tu preferencia. Señor productor, Agrocentro Rocha tiene todos los insumos agropecuarios más el asesoramiento técnico especializado con ingenieros y veterinarios a su disposición. Destacamos paquete sanitario para sus terneros, contando con descornadoras, señaladoras y todo lo necesario para la yerra. También tenemos postes y piques de curupay importados de Paraguay a muy buen precio. No se pierda esta oportunidad y todas para el agro en Agrocentro Rocha. Gente de Rocha trabajando nuestra tierra. Muy bien, está todo pronto para lo que va a ser la actividad del fin de semana. Vamos a tener un informe con toda la agenda deportiva. En el fútbol de salón ya se define este fin de semana el campeón, el sub-18, entre Independiente y Palermo. Vamos a tener el fútbol local, la actividad del Rocha Fútbol Club, que va a jugar también como local el próximo domingo. En definitiva, todo lo que usted quiere saber de lo que ha pasado, pero también lo que se viene. Vamos a revisar lo que sucedió en el fútbol de la Liga Rochense el pasado fin de semana, donde tuvimos partido clásico, jugado en el estadio Doctor Mario Sobrero, ante buen marco de público, una linda tarde. Y Palermo le volvió a ganar a La Valleja, esta vez por 1-0, con gol de Martín Larrosa en un lindo cabezazo. Realmente una muy buena definición. Y se mete en la lucha por el clausura y amplió su ventaja en la tabla anual. El partido tuvo dos tiempos totalmente diferentes. Al principio La Valleja con todo se fue a buscar el tanto de la apertura. Fue muy superior, sobre todo en los minutos iniciales. Palermo no ajustó las marcas y se vio superado. De todas maneras, La Valleja no pudo convertir en el arco palermitano. El segundo tiempo fue totalmente lo contrario. Palermo ajustó las marcas, comenzó a tener la pelota, la posesión, y se hizo el dueño del partido. Y allí es donde aparecieron algunas posibilidades. Por más que, indudablemente, Palermo tiene muchos problemas para convertir un gol. Le ha costado bastante y en este caso llega por medio de un cabezazo de Martín Larrosa luego de un lindo centro de Adrián Díaz. Eso es lo que tiene que ver al clásico, un partido que nosotros inclusive ya lo habíamos dicho en el estadio. Es muy complicado para La Valleja. Palermo le tiró la camiseta y se lo ganó. Y está peleando entonces allí Palermo la posibilidad del campeonato y de la tabla anual. Decíamos, el gol fue a los 69 minutos por parte de Martín Larrosa. River, por su parte, le ganó a Nacional por 3-2.
también River que tenía que ganar, también está peleando. Los goles del equipo de River fueron convertidos por Roberto Ramos, Gonzalo Martínez y Luisito Mauregui. Y Nacional convirtió por parte de Leonardo Olivera en las dos oportunidades. Rampla empató con Tabaré. Tabaré que ha entrado en un pozo futbolístico realmente importante. No logra ganar. Goles de Freddy Pintos para Rampla y el Chino Ortiz empataba para Tabaré. Las posiciones marcan que River está primero con 6. La Valleja tiene 3, Palermo 3, Tabaré 2, Nacional 1 y Rampla 1. La tabla anual marca que Palermo tiene 16. River 13, La Valleja 11, Tabaré 7, Nacional 6 y Rampla 3. En el descenso, Nacional tiene 12, Rampla tiene 13, La Valleja 23, Palermo 24, Tabaré 30, River 31. La próxima fecha, que ya está fijada por supuesto para este fin de semana, tendremos partidos mañana y el domingo. Mañana a partir de la hora 14, Rampla enfrenta a Palermo en el tenis. A las 16, La Valleja enfrenta a Nacional. El domingo, en el tenis, a las 14:30, River va a enfrentar a Tabaré. Esto es lo que tiene que ver a la cartelera deportiva para el fin de semana en materia de fútbol de la Liga. Tendremos la segunda final en fútbol de salón entre Palermo e Independiente. Palermo que le ganó en esta primera final a Independiente nuevamente y ahora se va a estar jugando la segunda el día de mañana en el gimnasio del Polideportivo con partido amistoso previo de los periodistas a partir de ahora 19:30. A las 21 será la final entre Independiente y Palermo en sub-18. Si Palermo gana, se consagra campeón al ganar 2 partidos de 3 que quedan por disputar. En caso de empate o triunfo de Independiente, se jugará la tercera final al día siguiente, o sea, el domingo, y será en el Club Deportivo Unión. Repetimos, a las 21 horas sería el domingo entre Palermo e Independiente, si es que mañana logra ganar Independiente, si no, sale campeón Palermo. En básquetbol tuvimos actividad el pasado fin de semana, donde jugó Kader y le ganó a un modesto equipo de Reducto. Le ganó sin despeinarse absolutamente. El equipo rochense marcó la cancha de arranque con un rápido parcial de 10-0, lastimando bajo la tabla y desde más allá de los 6.75, siendo importantes Rivero y Berrone, lo que obligó a Reinaldo a pedir minuto de tiempo. Lejos de conformarse con esto, Kader siguió jugando de la misma manera y amplió ventajas con parciales de 20-2, por ejemplo, con otro parcial de 26-5, en realmente un partido que no tuvo color porque fue muy superior el equipo de Kader. Por otro lado, el día miércoles, Kader jugó frente a 25 de agosto en Montevideo y volvió a perder. Le cuesta muchísimo a Kader estar ganando en Montevideo y perdió frente a 25 de agosto. Ahora comenzarán la rueda de revanchas, por lo que mañana vamos a tener a la hora 21:15 en el gimnasio del Club Kader el partido entre el Rojo de la Estiva y Auriblanco, 21:15 en el gimnasio Blanco Ariel Silveira. Las posiciones en la DTA son las siguientes: Miramar tiene 16, Auriblanco 15, Lagomar 15, Kader 14, 25 de agosto 13, Capurro 13, Albatros 11, Juventud 11, Reducto 11 y San Telmo 10. Esto es lo que tiene que ver a la actividad de básquetbol que se va a estar desarrollando, entonces, como decíamos, mañana en el gimnasio Blanco Ariel Silveira a partir de la hora 21:15 cuando se enfrenten Kader y Auriblanco. Nos vamos a ir a la pausa comercial, vendremos enseguida con el cierre, con el show de goles de Segunda División. Hey.
Escritorio Campelir con Ernesto José Lubirriel en 33 y Ribot de la ciudad de Rocha es la mejor garantía para su negocio agropecuario. Remates ferias, ventas por pantalla, negocios en el campo, ventas de lanas, tasaciones y arrendamientos. Sienta el martillo que vende más. Ernesto José Lubirriel, una palabra confiable para el productor. En Rocha, teléfonos 047-2200 y 099-68-2472. Campelir con Ernesto José Lubirriel en todo el departamento y en la pantalla más grande del Uruguay a través de la televisión. Bruber, cerramientos, carpintería de aluminio y vidriería, los espera para brindarle la mejor atención y el asesoramiento que usted busca en nuestro amplio taller. Fabricamos a su medida las más variadas líneas de aberturas de aluminio con la calidad y el precio que espera. Consulte también por pisos flotantes y la línea de productos Arquifuam para la construcción y decoración. Bruber los espera en La Valleja 155, teléfono 447-28363, celular 099-396-928. Visítenos en nuestra página web www.bruber.com.uy. Porque los momentos más felices de su vida debe guardarlos para que no queden solo en su memoria. Confía en profesionales de reconocida labor por más de 20 años. Video, filmación y fotografía de bodas, cumpleaños, casamientos y eventos especiales. Convertimos tu viejo video en DVD o pendrive. Tomamos fotos de tus videos y muchísimo más. Todo es posible llamando al 099-99-21-22. Fotografía profesional, books de fotos y más, mucho más. 099-99-21-22. Recuerde este número. 099-99-21-22. Repromax se renueva sus 24 años y ahora ofrece más comodidad en su nuevo local, donde como siempre le ofrece todo. Lo mejor en computadoras, telefonía celular y accesorios en las mejores marcas y con la garantía ya reconocida. El servicio de plotter para copias y escaneos de planos para arquitectos, equipos de oficina, papelería y fotocopiadoras Kyocera, Sharp, Olivetti, Samsung y Xerox. Y también para los más chicos, la más variada línea en juguetería. Peluches, juegos didácticos, tecnología, todo está en Repromax. Todo está en 25 de mayo 113 y 115 o por el teléfono 4472 y 890. En Dani Agrojardín, máquinas y herramientas. Representantes de marcas como Dowell, Echo, Ecus, Jones Red, Jin Daiwa, Maruyama, Nakaji. Toda la línea Oregon, cadenas, espadas, piñones, accesorios, afilado de cadenas de motosierras. En repuestos, con la experiencia de conocer lo que usted precisa. El respaldo y la atención del Dani. En energías renovables, contamos con paneles solares, fotovoltaicos, reguladores de cargas, inversores de 12-220 voltios, baterías estacionarias de ciclo profundo en 12 voltios para vehículos marca BDU, electrificadores y insumos para su pastoreo rotativo, línea LACME, Cimarrón, Terco, Playrap, Gallagher, Dani Agrojardín, todo lo que precisa y mucho más. Ituzaingó y La Valleja, teléfono 4472-7944. En abasto de carnes y carnicería Bebe, siempre le hemos brindado lo mejor. Por nuestros cortes, por calidad, experiencia, confianza, por precios y amable atención. Desde todos los barrios de la ciudad, los rochenses nos demuestran su preferencia. Con la clásica atención de Tito y el Bebe y con todo lo que ofrecemos. Carnicería El Bebe, Ángel María Rivero y 19 de abril, teléfono 447-2021.
Atención, amnistía en Singer. Para que pase el invierno bien y mejor la primavera, a los clientes que presentan un atraso en sus pagos, amnistía en Singer. Presente un plan de pagos y será considerado. Recuerde, la deuda es mala para quien la debe. Amnistía en Singer, la tienda de tu preferencia. Señor productor, Agrocentro Rocha tiene todos los insumos agropecuarios más el asesoramiento técnico especializado con ingenieros y veterinarios a su disposición. Destacamos paquete sanitario para sus terneros, contando con descornadoras, señaladoras y todo lo necesario para la yerra. También tenemos postes y piques de curupay importados de Paraguay a muy buen precio. No se pierda esta oportunidad y todas para el agro en Agrocentro Rocha. Gente de Rocha trabajando nuestra tierra. Muy bien, ya sobre el final vamos a compartir el show de goles de segunda división, lo que dejó esta primera fecha y ya esperando lo que va a ser también el debut del equipo celeste rochense en el estadio Dr. Mario Sobera. Show de goles de la primera fecha del torneo de la segunda división profesional. En el Méndez Piana, Huracán le ganó 1-0 a Miramar Misiones. El gol a los 66 minutos por parte de Walter Cubilla. Vamos al Palermo para ver la victoria de visitante del Deportivo Maldonado frente a Central Español. 2-1. Ignacio Díaz, el 1-0 para los palermitanos. Sin embargo, César Bicker empataba el partido a los 89 y a los 90. Juan Manuel Ferreira, de penal, decretaba la victoria para el conjunto de Edgardo Arias. Rampla Juniors y Villa Española empataron 2-2 en el Estadio Olímpico. El bigote Santiago López a los 35 colocaba el 1-0 para Villa Española y a los 36 Ronald Ramírez. El segundo para los dirigidos por Julio Gargiulo. Sin embargo, Rampla Juniors reaccionó y luego lo empató. El descuento a los 44 por parte de Gonzalo Sena y a los 56 Pablo Pires para el conjunto que dirige Gabriel Añón. Boston River de visitante le ganó 2-1 a Torque en el estadio Luis Trócoli. Jonathan Charquero abrió el marcador a los 22 minutos para Torque. Sin embargo, Diego Gurri a los 66 lo empató para Boston River y el triunfo definitivo para el conjunto dirigido por Sergio Cabrera lo aportó a los 76 el corto Mauro Vila. Atenas se impuso 2-1 a Rocha jugando en su estadio. A los 16 Maximiliano Cigales abría la cuenta para los carolinos y el propio Cigales a los 41 decretaba el segundo. A los 69, Bruno Olivera descontaba para Rocha. Otro triunfo de visitante fue el de Cerro Largo 2-1 frente a Oriental en el Estadio Martínez Monegal de Canelones. Ignacio San Martín a los 50 colocaba la apertura para Oriental. Marcos Otegui empataba para los arachanes y a los 90, Juan Ignacio Silvera marcó el triunfo para Cerro Largo. Finalmente, Progreso de visitante también en el Palermo le ganó 1-0 a Canadian con el gol en contra de Ezequiel Airoldi. Antes de cerrar, compartir también, como siempre hacemos, el compacto del partido donde Defensor lamentablemente quedó fuera de la Copa Sudamericana al no poderle ganar a Huracán de Argentina. Empataron 0-0 en el Francini.
Escritorio Campelir con Ernesto José Lubirriel en 33 y Ribot de la ciudad de Rocha es la mejor garantía para su negocio agropecuario. Remates, ferias, ventas por pantalla, negocios en el campo, ventas de lanas, tasaciones y arrendamientos. Sienta el martillo que vende más. Ernesto José Lubirriel, una palabra confiable para el productor. En Rocha, teléfonos 047-2200 y 099-68-2472. Campelir con Ernesto José Lubirriel en todo el departamento y en la pantalla más grande del Uruguay a través de la televisión. Bruber, cerramientos, carpintería de aluminio y vidriería, los espera para brindarle la mejor atención y el asesoramiento que usted busca en nuestro amplio taller. Fabricamos a su medida las más variadas líneas de aberturas de aluminio con la calidad y el precio que espera. Consulte también por pisos flotantes y la línea de productos Arquifuam para la construcción y decoración. Bruber los espera en La Valleja 155, teléfono 447-28363, celular 099-396-928. Visítenos en nuestra página web www.bruber.com.uy. Porque los momentos más felices de su vida debe guardarlos para que no queden solo en su memoria. Confía en profesionales de reconocida labor por más de 20 años. Video, filmación y fotografía de bodas, cumpleaños, casamientos y eventos especiales. Convertimos tu viejo video en DVD o pendrive. Tomamos fotos de tus videos y muchísimo más. Todo es posible llamando al 099-99-21-22. Fotografía profesional, books de fotos y más, mucho más. 099-99-21-22. Recuerde este número. 099-99-21-22. Repromax se renueva sus 24 años y ahora ofrece más comodidad en su nuevo local, donde como siempre le ofrece todo. Lo mejor en computadoras, telefonía celular y accesorios en las mejores marcas y con la garantía ya reconocida. El servicio de plotter para copias y escaneos de planos para arquitectos, equipos de oficina, papelería y fotocopiadoras Kyocera, Sharp, Olivetti, Samsung y Xerox. Y también para los más chicos, la más variada línea en juguetería. Peluches, juegos didácticos, tecnología, todo está en Repromax. Todo está en 25 de mayo, 113 y 115 o por el teléfono 4472 890. En Dani Agrojardín, máquinas y herramientas. Representantes de marcas como Dowell, Echo, Ecus, Jones Red, Jin Daiwa, Maruyama, Nakaji. Toda la línea Oregon. Cadenas, espadas, piñones, accesorios, afilado de cadenas de motosierras. En repuestos, con la experiencia de conocer lo que usted precisa. El respaldo y la atención del Dani. En energías renovables, contamos con paneles solares, fotovoltaicos, reguladores de cargas, inversores de 12-220 voltios, baterías estacionarias de ciclo profundo en 12 voltios para vehículos marca BDU, electrificadores y insumos para su pastoreo rotativo, línea LACME, Cimarrón, Terco, Playrap, Gallagher, Dani Agrojardín, todo lo que precisa y mucho más. Ituzaingó y La Valleja, teléfono 4472-7944. En Abasto de Carnes y Carnicería El Bebe siempre le hemos brindado lo mejor. Por nuestros cortes, por calidad, experiencia, confianza, por precios y amable atención. Desde todos los barrios de la ciudad, los rochenses nos demuestran su preferencia. Con la clásica atención de Tito y El Bebe y con todo lo que ofrecemos. Carnicería El Bebe, Ángel María Rivero y 19 de abril, teléfono 447-2021.
Atención, amnistía en Singer. Para que pase el invierno bien y mejor la primavera, a los clientes que presentan un atraso en sus pagos, amnistía en Singer. Presente un plan de pagos y será considerado. Recuerde, la deuda es mala para quien la debe. Amnistía en Singer, la tienda de tu preferencia. Señor productor, Agrocentro Rocha tiene todos los insumos agropecuarios, más el asesoramiento técnico especializado con ingenieros y veterinarios a su disposición. Destacamos paquete sanitario para sus terneros, contando con descornadoras, señaladoras y todo lo necesario para la yerra. También tenemos postes y piques de curupay, importados de Paraguay a muy buen precio. No se pierda esta oportunidad y todas para el agro en Agrocentro Rocha. Gente de Rocha trabajando nuestra tierra. Estamos cerrando el programa de hoy. La invitación queda planteada, por supuesto, a estarnos encontrando en el fútbol el fin de semana, en las diferentes actividades, va a jugar Kader también, así que la invitación está planteada a encontrarnos el fin de semana en los diferentes espectáculos deportivos. También, por supuesto, a encontrarnos nuevamente el próximo viernes aquí en Canal 9 a la hora 21, como siempre. Ha sido un placer.